but the ways they're like so dumb. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Stand this up a little bit. Wow. Give me those papers. Want to make it higher? Yeah, you need it like. That thing doesn't go down. There we go. Hola. Vamos a darle unos minutos que todo el mundo pueda entrar y empezamos en dos minutos cuando entren todos los partícipes. También queremos darle la oportunidad a todos mientras que esperamos. Si ustedes tienen alguna pregunta que nos quieren preguntar, por favor, la pueden ir escribiendo en los comentarios y al final la podemos contestar todas las preguntas una por una. Sin pena, por favor, cualquier situación o pregunta que ustedes tengan, por favor, si la tienen para nosotros, nos la pueden dar y nosotros lo queremos ayudar lo más posible en contestar esas preguntas. Yes. Yeah, I'm actually giving a class right now. Can you call me back at 10:45? Yeah. Yeah. Okay, thank you. Bye. Let's go ahead and get started. Ok, vamos a empezar entonces. Mi nombre es Arthur Miguez. Jason Caballero. Nosotros somos de Caliber Home Loans. Previamente éramos de la oficina 319 de Sunset de PRMG. Y entonces queremos básicamente aquí darle un update del mercado actual, tanto con el cambio de nosotros de empresa, tanto como de los cambios que tenemos actualmente en el mercado para ustedes, para ayudarlos en este mercado que estamos, que es un mercado muy diferente a lo que estamos acostumbrados, para poder ir a lo mejor a generar más negocio. So, podemos empezar básicamente anunciando que nosotros hace un mes y medio aproximadamente cambiamos de compañía, donde actualmente estamos con una empresa que se llama Caliber Home Loans. Somos el retail lender más grande en Estados Unidos y fue un cambio grande y beneficioso tanto para nosotros como para nuestros clientes. Entonces Jason nos puede dar parte de los beneficios que estamos viendo con los cambios de compañía y los beneficios que le podemos dar a ustedes también como nuestros real estate partners, no, tanto para nuestros clientes ahora como en el futuro. Uno de los beneficios más grandes de Caliber es que, bueno, para empezar, son el banco más grande de los Estados Unidos para retail. Retail es que tú puedes caminar y entrar en el banco y hablar con una persona, ¿ok? Con esos, con tener un banco tan grande, los intereses son, para empezar, uno de los mejores que están en el mercado ahora. También, Caliber, el seguro de hipoteca para un préstamo, vamos a decir, convencional, Caliber hizo... Hay 7 compañías que dan seguro de hipoteca para un préstamo convencional, ¿ok? So, ellos tienen diferentes precios. Caliber es el banco más grande, le dijo a todas las compañías, si ustedes quieren hacer negocio con Caliber, tiene que darme el precio mejor que está en el mercado, ¿ok? Nosotros hemos comparado los precios del seguro de hipoteca con otras compañías y con Caliber, y Caliber siempre viene lo más bajo que está en el mercado. En ese sentido, para un cliente que va a comprar un préstamo de 400,000 con el 5%, ok, tú puedes calificar el cliente, vamos a decir, un poco más de 400 a 450, because el seguro de hipoteca le está... La diferencia entre otros bancos y Caliber es, you know, $70, $100 cada préstamo que nosotros hemos comparado, ¿ok?
Eso es un beneficio. El otro beneficio, ok. Sí, otro beneficio es que nosotros ahora tenemos la habilidad donde nosotros, tanto para ustedes, es que nosotros nos vamos a quedar con el préstamo. Lo que significa es que cuando normalmente los otros bancos más pequeños, ellos con el préstamo y se lo venden a otro banco, Wells Fargo, PennyMac y otros, y entonces ellos son los que se mantienen con el préstamo de por vida. Nosotros ahora nos quedamos con el préstamo de por vida, que dice que después que el cliente cierre, el cliente cuando llena su primera aplicación online, esa es la misma cuenta que vamos a usar para hacer los pagos por la historia de la vida. Lo bueno de eso es que nosotros ahora podemos tener todo eso en nuestro récord, tanto el Realtor como nosotros que hicimos el préstamo. O sea, cuando ese cliente vuelva al mercado y quiera, por ejemplo, refinanciar para comprar otra casa o hacer cualquier otro cambio, nosotros tenemos la habilidad de referirlo para atrás al Realtor que nos refirió automáticamente, porque nuestro sistema nos obliga a poner todos los contactos del archivo que hicimos desde el inicio para entonces mantener la relación de por vida con ese cliente. Una de las cosas que pasa muchas veces es que nosotros tenemos un cliente, lo cerramos y entonces se va con otro vendedor porque otro banco lo está haciendo el servicing y perdemos el contacto con el cliente. Cuando nosotros cerramos un préstamo, ellos lo vendieron a, vamos a decir, PennyMac. Y de PennyMac, después de 6 meses, le está atacando el cliente para hacer un refinanciamiento. So, ellos van a ver que el otro banco le está ofreciendo algo y van con el otro banco. Y el día que ellos venden la casa, ya perdimos el cliente. So, ahora, Caliber nunca vende, es el servicer más grande de los Estados Unidos. So, ellos se quedan con el préstamo. So, el día de mañana, si ellos quieren hacer algo con el préstamo, refinanciarlo, venderlo, lo que sea, ya nosotros sabemos que ya están en el mercado y van a hacer algo. Y siempre la foto de nosotros y la foto de ustedes se queda en el mortgage statement que ellos van a recibir todos los meses. So, ellos siempre tienen el recuerdo de nosotros. Y eso es súper importante because ahora, vamos a decir, con todos los clientes que están refinanciando, la primera persona que ellos van a llamar es nosotros, porque ya ven la foto. So, si ellos piensan de comprar o hacer algo, es muy importante que nosotros nunca perdemos contacto con el cliente. Sí. Otra cosa, beneficio, es que tenemos programas ahora in-house de Jumbo Products. So, ahora mismo tenemos... Explícale lo que Jumbo... So, Jumbo básicamente lo que es cualquier préstamo que sale de... lo que se llama el Conforming Loan Limit, actualmente en el condado de Miami-Dade son $510,400,000. So, cualquier préstamo que sea más de eso, básicamente se convierte en un producto jumbo. Son préstamos más grandes. La diferencia más grande con los jumbos, que a veces los bancos más pequeños no lo hacen, es porque se considera un producto portafolio. Eso quiere decir que eso no está auspiciado o regulado por el gobierno, como son lo de Fannie Mae y lo de FHA. Estos son productos más grandes y entonces nosotros ya estamos con 6 productos de eso. Ya hemos cerrado, creo que son 8 en nuestro branch en los últimos mes, que es más de lo que habíamos cerrado los últimos 5 años antes con el prestamista antes. Porque ahora tenemos la habilidad de hacerlo in-house con el mismo underwriter, el mismo appraiser. Muchas veces con otros bancos, los jumbos requieren 2 appraisers. Sí. Nosotros somos uno solamente y es el mismo appraiser que hace nuestro FHA y nuestro conventional loans. Y también en los otros bancos más pequeños, ellos tienen que, los jumbos, ellos no pueden hacer el underwriting adentro del banco de ellos. Ellos tienen que hacer el underwriting y then mandarle y esperar otros 20 días que la persona que va a comprar el préstamo haga todo, revisa todo y le da más condiciones. Eso es como hacer el underwriting 2 veces. Eso para el cliente es horrible because tú vas a cerrar un jumbo en 45 o 60 días de seguro. Eso no hay manera de cerrarlo más rápido. Caliber hace todo abajo del techo de nosotros. So ellos no tienen que mandarlo a otro investor because ellos se quedan con todos esos préstamos. Eso es un beneficio bien grande y... You know, y el cliente y no puede cerrar el préstamo en 30 días. Es, claro. You know, Y lo más importante para ustedes que muchas veces cuando ustedes tienen ese cliente grande, muchas veces ustedes tenían que ir a otro lender
porque verían por una carta de aprobación de otro lender cuando iban para esas compras más grandes. Ahora la podemos manejar también como manejamos el FHA y el Fannie Mae, usando el mismo lender y usando la misma relación que ya hemos estado estableciendo. So, son varios beneficios que tenemos de la empresa. Otro beneficio, el más grande que ustedes van a ver, si ustedes hablan con su compañía de título de Gables Trust, es nuestro closing department es excelente, donde tenemos, por la tecnología que tenemos, tenemos habilidad donde normalmente, para explicar el proceso de antes, cuando uno hacía, por ejemplo, lo que se llama el Fast Track CD, que son los 3 días para trade, nosotros le mandábamos un PDF donde manualmente el title company tenía que empezar a balancear. Ahora nosotros, hasta 10 días de cierre, le mandamos un acceso a una página web, un portal, donde ellos pueden empezar a balancear el CD mucho antes. Y fíjense que muchas veces los packets de nosotros están listos hasta 2 y 3 días antes del cierre, que nos da un beneficio muy grande al cerrar y al cerrar con una velocidad mucho más grande. También... Buenos días. Déjeme hacer una preguntita. Claro que sí. En este caso de ese préstamo que es un poco más grande, okay, el jumbo. ¿Se requiere entrar con un 20% o puede ser un 5%? Ok, eso es una buena pregunta. Ok, antes de COVID, Caliber tenía un jumbo que se podía entrar con el 5% sin tener mortgage insurance, sin tener MI, y nosotros lo hacemos adentro del techo. El programa está ahí, solamente ahora por COVID, todos los préstamos, no solamente Caliber, todos los préstamos de los Estados Unidos de Jumbo y los bank statement loans, eso que son más riesgo, lo quitaron del mercado. Okay. Ahora tenemos 6 productos ya que ya vinieron de vuelta al mercado, okay, y ahora están al 20%. Okay, pero ya después de, como yo te digo, 2 semanas, 3 semanas, ya pueden, van a seguir y es que hay tanto negocio ahora que no quieren como abrir tantos productos otra vez because tienen miedo de COVID. Hasta que eso no se resuelve muy bien, ya cuando las escuelas empiecen a abrir y todo el mundo va a su normalidad, yo pienso que ya van a abrir y todos los productos van a estar en el mercado otra vez. Pero por ahora es el 20% con 700 de score. Sí, también podemos entrar con otro producto de 10% haciendo un first and second con 700. Hasta $1,000,000 sería el préstamo máximo. Pero eso no es... Pero eso no es un jumbo. Se llama un jumbo buster. Eso es básicamente donde se hace 2 préstamos. Uh-huh. No es un solo préstamo. Eso es un poquito más caro para el cliente, donde básicamente tenemos un home equity line of credit por el balance y el máximo convencional, que son 2 préstamos. Va a llegar a ese hasta 1,000,000. Yeah, pero okay. Ya estamos mirando donde en el futuro pensamos que como menos de un mes vamos a poder empezar a entrar con menos del 20% para el jumbo. Entonces, básicamente, ese préstamo del jumbo del 20%, eso puede cambiar si todo esto del COVID se normaliza. Vas a cambiar. No es que puede. Como antes. Solamente no quieren, like, el banco. Todos los bancos ahora tienen tanto negocio con los refinanciamientos que están abriendo los otros, cuando COVID completamente se va, because el jumbo era mucho riesgo, because eso, imagínate un jumbo, un préstamo de 2 millones con el 5% de entrada, eso es un poco más riesgo que una casa de 300 mil, ¿ok? Yeah. So, lo están abriendo poquito a poquito, pero yo pienso ya cuando las escuelas abren a final de septiembre y van a abrir todos los préstamos otra vez y vamos a tener otra vez el 5%. Ok, muchas gracias. De nada. Perfecto. Entonces, otras cosas que básicamente, como estamos viendo lo que estamos viendo, que el mercado se está abriendo, había muchas regulaciones que habían entrado por COVID, que básicamente hemos visto que se han cambiado y se han puesto, se están normalizando día a día, semana a semana. Para dar un buen ejemplo, hace como un mes, muchas veces para los condos que eran limited review, antes para entrar con el 10% para esos condominios que no tenían la reserva para la asociación, el crédito era un 750. Ahora hemos bajado donde ya podemos entrar con un 7, con un
700 para un first y un second. De condos. De condominios. Esto nos está ayudando mucho para nosotros poder básicamente abrir el mercado de esos condominios donde depende tanto como con 10% y no necesitar el 750, sino el 700 ahora. Y hay otras regulaciones que ya estamos viendo que se está abriendo un poco más el mercado, que nos está dando mucha más flexibilidad con los clientes y con los compradores. Yadira preguntó una pregunta que dice si VAs pay closing costs. Los préstamos de, para darte un ejemplo, Caliber es el prestamista más grande de VA en los Estados Unidos, ¿ok? Tienen un programa buenísimo para VAs. Hay que coger un curso y le dan una pila de cosas al VA. Los closing costs de un VA, los VAs pueden hacer un préstamo si tienen la eligibility, pueden hacer un préstamo de 100% de financiamiento, pero sí tienen un poquito de closing costs, como todos los préstamos, pero son más bajitos porque no le puede cobrar a algunas cosas a los VA. Eso está regulado por el gobierno. Pero para darte la respuesta de tu pregunta, sí tienen un poquitico de closing costs. Sí. Pero mucho, es el mejor préstamo que está en el mercado. Puede ser los 100% financiamiento y no tiene el seguro de hipoteca. Sí, muchas veces con un poquito de contribución del vendedor, muchas veces sí se pueden cerrar con casi un mínimo de gasto de cierre y a veces hasta con cero, dependiendo de la contribución que se le pueda conseguir al cliente. Otro beneficio que tiene Caliber es tiene una aplicación, es súper fácil, que si el cliente quiere aplicar con nosotros, nosotros solamente le mandamos un texto con la aplicación de nosotros, ellos lo llenan y ya ellos pueden con esa aplicación sacarse su propio crédito, sacarse su propio ingresos, because Caliber tiene un programa que se llama Digital Verify, que chequea todo, like, cuánto ellos han ganado, cuánto ellos, las colillas de cheques. También pueden conectar las cuentas bancarias de ellos. Sí, so básicamente la aplicación es un formulario que nosotros lo mandamos ahora por, lo manda por email o por texto. El formulario entonces le llena la aplicación. Es mucho más sencilla, donde tenemos una aplicación completa y como había hablado Jason, le validamos el ingreso para algunas empresas que tienen validación electrónica de ingreso. También tenemos la validación de los statements de banco. Eso lo que nos permite es que cuando usted conecta la cuenta de banco, muchas veces, ustedes saben, durante el préstamo hay que seguir pidiendo statement de banco nuevo porque cada mes, por ejemplo, ahora estamos a final de agosto. Entonces, si lo hace hoy, ya la semana que viene tenemos que pedir lo statement nuevo que salió en el mes pasado. Con esta aplicación, básicamente tenemos la habilidad de hacer un refresh para no tener que seguir pidiendo al cliente tanto documentación. Y lo que esto nos permite es que muchas veces los clientes cuando están aplicando tienen que darnos mucha documentación. Tienen a veces, se tardan una o dos semanas en poner toda documentación junta. Esta aplicación nos permite limitar y minimizar la cantidad de documentación que necesitamos. Donde, por ejemplo, nosotros podemos dar carta de aprobación y DU simplemente con una licencia y colillas de cheques muchas veces porque si tienen, por ejemplo, el empleo va validado y ya vemos que cumplen los dos años, nos mandan una colilla de cheques simplemente para validar que está activo su licencia, ya puso su cuenta de banco y ya tenemos una aprobación completa. Y la cosa buena con eso es que imagínate si el cliente no te tiene que, tú no tienes que esperar para el cliente regresarte las, el escrow deposit, las cuentas bancarias. Sí. O los taxes, que de momento la persona te manda, como ustedes saben, te empieza a mandar taxes por foto. Foto por foto. Y te mandan una foto y te faltan las 7 otras páginas y no tienen que escanear o la habilidad, porque ahora más que nunca la gente no tiene la habilidad de poder escanear en las casas y tener toda la documentación. So, a nosotros tener menos documentación nos permite calificar al cliente más rápido y nos permite dar la carta de aprobación más rápido, donde así podemos progresar, porque entre menos documentación tenemos, más rápido y más eficiente es el préstamo. Son menos cosas para validar y menos cosas para proceder. Ya, y el cliente no se siente que él, you know, es tanto papeles, que yo no sé si... Y muchos de los clientes que... de Miami no tienen la
la capacidad de mandar, you know, por un scanner, quieren mandar todo por foto. Eso le hace el proceso, en vez de una semana, dos semanas, cinco semanas, y hay que pedir extensión. Y si todo el mundo puede ser el proceso más rápido y más fácil para ellos y para ustedes, todo el mundo puede ganar, sí. You know, puede cerrar y ganar. Pues la tecnología es mucho más grande. Por ejemplo, nosotros ahora con la aplicación tenemos la habilidad de hacer mucho más cosas electrónicamente. Por ejemplo, antes cuando se pedía una appraisal había que mandarle una forma, peinar la tarjeta de crédito, tenía que imprimirla, conseguir la manera de firmarla físicamente, escanearla y venderla para atrás. Ahora simplemente le mandamos un link y desde el mismo celular entra la tarjeta de crédito y valida para pedir el precio electrónicamente. So, la forma electrónica se ha hecho el proceso mucho más eficiente a lo que hacemos ahora. Y tenemos la habilidad donde cuando, por ejemplo, tú nos das un contrato y nosotros tenemos la habilidad de básicamente poder hacer los disclosures, pedir el appraisal y someterlo al underwriting el mismo día. Que eso nos va a ayudar mucho en el tiempo que se tarda y nos estamos tardando por lo menos 4 a 5 días en comparación al proceso anterior. El proceso anterior era, nosotros cogimos la aplicación, le mandamos los disclosures, 3 días para ellos firmar y tienen que llenar formas por mano escrito y ya mandarlo de vuelta. El asistente lo tiene que mandar a un opener. El opener tiene que chequear todo. El opener se lo manda a la procesadora. La procesadora tiene 48 horas a mirar todo, dar condiciones y then esperar a ir al underwriter. Ahora el préstamo es directamente de nosotros al underwriter. No hay que ir a opener, no hay que ir a procesadora. Después que ya tenemos una aprobación, ya va directamente a nosotros y le pedimos documentos. So ya todo el proceso se hace al principio en vez de esperar que todo el mundo coge su curso y es mucho más extendido de antes que ahora. Sí, y muchas veces nosotros también podemos tener en la aplicación, nosotros podemos, por ejemplo, el número de teléfono del realtor del partner que nadie refiere al cliente y usted recibe los mensajes automáticamente cuando el préstamo está aprobado. So, automáticamente, en vez de llamar a nosotros, oye, Arthur, ¿está el préstamo aprobado? Ustedes siguen el mensaje a la misma vez que nosotros decimos, su préstamo está aprobado, listo. Y también tenemos una aplicación que se puede poner en el iPhone, que tú ves todas las fechas. Y todos sus clientes también. Ustedes, por ejemplo, se llama, te lo voy a enseñar, el Caliber My Pipeline. Eso como es, y eso te enseña a todos los clientes tuyos que están con nosotros, te dice la fecha de dónde están, te dice exactamente dónde está el préstamo, cuándo sale, cuándo va a cerrar, te dice todo, y no hay que llamarnos a nosotros, sí. Porque tú solamente lo entras por día y te dice dónde está el proceso. Exacto, eso ayuda a la comunicación a ser mucho más eficiente y usted estar al día de su cliente y todo lo que está pasando actualmente. ¿Algunas preguntas para nosotros sobre procesos, sobre algunos escenarios que tienen? ¿Qué han visto en el mercado? ¿Cosas que ustedes...? Buenos días para todos. Buenos días. ¿Cómo estás? Mira, o sea que la aplicación que teníamos que teníamos anterior con PRMG, ¿ya esa se va a utilizar? Bueno, nosotros, si tú trabajas con nosotros, con el branch de nosotros, no se va a usar, obviamente, porque nosotros somos un banco sí. Completamente diferente. Esta aplicación es un poco más avanzada que yo he visto. Ustedes lo pueden chequear y cuando ustedes lo mandan a un cliente, ustedes pueden determinar cuál es mejor para sí. Ustedes. ¿No? El equipo somos Andrés, William, Jason y yo somos los cuatro que estamos de Caliber. So, si usted tiene algún préstamo con alguno de nosotros cuatro, algún cliente, esa es la aplicación que usted usaría para nosotros cuatro. No, yo tengo un cliente, pero con William. Entonces, okay. Pero William no está, creo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que él le contestó, yo le di el dato a la señora y él le contestó que tenía que llenar una aplicación. Yo le llevé eso, porque él no dijo que era una aplicación nueva, no me dijo esa parte. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Sí, nosotros hablamos con William y le mandamos la información, pero básicamente hay varias aplicaciones. No, la aplicación que ella llenó es para el cliente, para llenar la información en el sistema de nosotros. La aplicación que yo te estoy explicando es para el realtor.
no es para cliente, es para el realtor. Okay. Puede chequear y a ver dónde está el préstamo cuando ya ustedes tienen un préstamo. Sí, esto es más para cuando esté el préstamo activo, cuando ya está bajo contrato. Ah, ok, ok, te agradezco. Buen día. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros vamos a poner el e-card de nosotros adentro del chat para que ustedes puedan tener la información de nosotros. Yo y Arturo trabajamos todos los fines de semana. Ustedes lo pueden llamar cualquier pregunta. Por la noche no tenemos hijos. No tenemos, y no solamente. Tengo perro solamente. Y tengo uno. So, ella no me molesta. So, sí. Lo podemos llamar a cualquier minuto, cualquier pregunta. Nunca es, you know. ¿Qué están viendo ustedes en el mercado? ¿Están viendo mucho movimiento de parte suya? Sí, bastante movimiento. Y de hecho sale una propiedad al mercado y es horrible. Incluso tuve un cliente que le gustó una propiedad y estaban pidiendo por encima de la appraisal, so, muchísimo dinero por encima de la appraisal, y yo pensé que no se iba a poder vender, y al otro día ya estaba bajo contrato. Entonces, en una propiedad hay 10 y 15 ofertas. Es bueno y es más, un poco malo para nosotros porque se nos pone entonces un poco más difícil. Yeah. Yo he escuchado que ahora los open houses tienen como 30 gente. En mi opinión, la mejor cosa que hacer es a poner cualquier precio, $10,000 arriba el appraisal y contingent on appraisal. Y cuando ya ellos consiguen el appraisal, ahora se puede negociar. Esa es la mejor cosa para... Es muy para importante poner el appraisal contingency en sus contratos. O el financing contingency también, que you know, se puede sacar del préstamo, pero normalmente cuando los vendedores ya ven que el appraisal vino mucho más, mucho menos, o lo que sea, se puede negociar con ellos. Es mejor para controlar el contrato, que en mi opinión es poner el contrato $5,000, $10,000 arriba el contrato, arriba el sales price. Ellos ven, wow, mira este, $10,000. Ok, te dan el contrato y ya cuando viene el appraisal ya se puede negociar. Sí, pero si te dicen que no van a estar contingency a tu appraisal, me pasó, yo tuve un cliente que le gustó una casa y me dijeron, mira, no vamos a ver el appraisal, y bueno, no pude poner oferta ni nada porque... Eso es cuando se pone un poco más difícil las cosas, porque si ellos no quieren negociar después del appraisal, imagínate, es un, you know. Exacto. Es por vendedor, hay que ver cómo está el mercado. Y yo pienso que ya la cosa es que mucha de la gente está en la casa con los hijos por el COVID. Ya cuando los hijos ya empiezan a ir a la escuela, ya dijeron hoy que van a ser en el medio de septiembre. Pero era antes, al final de septiembre. Cuando ellos van ya a la escuela y la persona se van a la normalidad, yo pienso que la gente va a enseñar las casas y más inventory va a estar en el mercado y se van a cambiar las cosas. Ahora es que no tienen inventory, yo pienso, en mi opinión, porque tanta gente no quiere enseñar las casas por COVID y no quieren buscar y están con los niños en la casa volviéndose locos o no quieren estar en ese, you know. Eso es lo que yo pienso. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya puse la tarjeta mía en WhatsApp. Y Arthur va a hacer lo mismo. Sí, y yo la mía también electrónica. Cualquier pregunta, cualquier duda, un placer. Y estamos aquí para ayudarle. Sí. Ok. Y cualquier pregunta que quieran hablar más de algún programa en específico, por favor, sin pena. Nos pueden llamar, nos pueden hacer cualquier pregunta que ustedes tengan sobre cualquier escenario, sea préstamo a nosotros o sea una situación que ustedes tengan. Por favor, nos pueden llamar porque nosotros estamos aquí tanto para ayudarlos, para informarles y para hacer todo lo posible para ayudar su situación. Hacer un equipo con ustedes. Un negocio con ustedes. So, gracias. Gracias. Tengan, por favor, nos avisan. Gracias a todos. Buenos días, quiero hacer una pregunta. Okay. Claro que sí. Jesús Lara, ¿cómo está? Esto, bien, usted. ¿Ustedes, hay la posibilidad de hacer un préstamo comercial con ustedes? No, dependiendo lo que tú vas a comprar, sí tenemos diferentes, eso se tiene que ser broker, because Caliber no hace préstamos comerciales adentro del techo de nosotros, pero nosotros tenemos diferentes bancos que nosotros trabajamos con ellos para hacer esos préstamos comerciales, dependiendo lo que tú estás comprando y dependiendo del cliente. El cliente y el uso de la propiedad.
Estoy comprando un warehouse menos de $500,000 en el sitio 33178. Ok. ¿Y cuánto por ciento de entrada iba a ser? Bueno, no sé. Son personas que tienen buen crédito, trabajan, tienen empresa. Es un matrimonio que ella trabaja. Ya, nosotros hacemos esos préstamos de los warehouses. So, ya, tienen mi número o de Arthur y ya te conseguimos un préstamo y podemos hablar más sobre los clientes. Sí, si quiere podemos hablar después de la llamada y le podemos dar un poquito más de información en detalle. Por favor. Para ver cómo podemos hacer para ayudarlo. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias a usted. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, pues estamos siempre a la orden. Por favor, cualquier cosa que tengan, nos pueden llamar a cualquier hora. Y gracias por su tiempo y que pasen muy buen día y buena semana. Chao. Gracias. 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 Bye. Gracias. Bye. Muchas gracias. Bye.